Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedora y hoy haremos estas florecitas, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Tengo de base este rosa y vamos a hacer un degradé, así que por supuesto vamos a usar el My Sweet Beloved porque este va a hacer que no se me manchen tanto los dedos y al finalizar la limpieza sea mucho más rápida. Aplicamos los dos tonos, en este caso voy a hacer un degradé horizontal. Después que tengamos ya los dos tonos, aplicamos sobre nuestra uña de esta manera, de topecitos. Entre más capas, obviamente, los dos tonos se van a ver mucho más. Como ya tengo el rosa de base, va a ser mucho más rápido este procedimiento y simplemente tengo que preocuparme porque el blanco se vea mucho más. Aquí estoy haciendo la limpieza, retiro el My Sweet Beloved y como ven va a ser mucho más fácil, no tengo que estar con el removedor limpiando todo mi dedo, sino solo algunas partes. Ahora sí vamos a comenzar a dibujar y en este caso voy a hacer unas florecitas. Realmente salen completamente de mi estilo habitual, pero me pareció súper interesante salirme de mi estilo, como de mi zona de confort, y presentarles una propuesta distinta. En este caso son varias florecitas. ¿Cómo las hago? Simplemente son con verde hacemos los tallos y con puntos vamos a hacer las hojitas. En este caso aquí estoy haciendo unos tulipanes, entonces solamente estoy haciendo las burbujitas y ya. En esta ocasión les estoy mostrando cómo delinear, pero si tú no tienes mucha práctica de cómo delinear, te voy a dar un truco. Buscas una hoja cuadriculada de tus cuadernos, vas a poner algo transparente, un acetato, un plástico, algo que sea transparente y tú puedas ver los cuadritos. Vas a pintar con la pintura, con el esmalte, cada uno de los cuadritos, vas a hacer círculos o diferentes técnicas que tú quieras como practicar. Esto te va a ayudar a encontrar tu trazo y ver cómo trabajar con el pincel y los pigmentos. Para las otras uñas decidí simplemente hacer varias florecitas de las de puntitos, que es bastante sencillo. Con amarillo hacemos la parte del centro y listo. Les voy a mostrar las dos opciones. En este caso, simplemente voy a aplicar el brillo y no tiene ninguna línea de contorno. Y aquí ya ven la primera propuesta. Ahora les voy a mostrar una donde sí está todo contorneado. Esto requiere mucho más tiempo, más paciencia, más práctica, pero pues también se ve muy lindo. Déjenme en los comentarios si les gustan más las flores con contorno o sin contorno. Y finalizamos con el brillo, por supuesto, para que este diseño nos dure muchísimo más y también seque mucho más rápido. La técnica de cómo aplicar el brillo se las voy a dejar en un video adicional porque ustedes saben que esto requiere una práctica para que no se arruine nuestro diseño. Y aquí está, espero les haya gustado muchísimo. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!